Sede de numerosas actividades comerciales y artesanales de la Oaxaca de inicios del siglo pasado, pero sobre todo, ha sido la cuna de tradiciones de la ciudad, como son las emblemáticas chinas oaxaqueñas, que en sus vistosos trajes encierran años de historia y los orígenes del propio cónclave. Ahora, se alistan para realizar su tercera muerteada y que ha sido admirada por propios y extraños. La idea es que la ciudad de Oaxaca tenga su comparsa cada año. Pues nació la inquietud de retomar lo que es una muerteada de nuestro barrio. Entonces, a partir de entonces, hemos cada año, pues es el tercero, tomando elementos y enriqueciéndolas, nos falta, pero tiene una muerteada muy original, porque va ligada con nosotros, con las chinas. Entonces decimos que las chinas, pues, si tomamos la fecha en que salimos, que es el día primero, que es cuando entran los difuntos grandes, entonces que salen las chinas a bailar. Entonces eso es básicamente, ¿no? Incluso nos acompañan grupos de otras delegaciones, de otras regiones que vienen a compartir con nosotros la fiesta. Salimos de aquí de JP García 800 a las 7 de la noche, aunque en este domicilio tenemos abierto este día para el altar, que tenemos ponemos el altar, y aquí salen las jóvenes con todos los integrantes, llámese marmotas, monos, faroles. Salimos sobre JP García, Nuño del Mercado, 20 de noviembre, entramos sobre Trujano para entrar al Zócalo, damos una vuelta, hacemos andador turístico Santo Domingo, bajamos por García Vigil y hasta terminar en, volvemos a pasar a un lado del costado del Zócalo, Miguel Cabrera y Arista para retornar al domicilio. De hecho, nosotros tenemos acá, antes de salir, van a dar muchos de ellos sus calaveritas que ellos realizan. Vamos a hacer reconocimiento al fotógrafo que nos obsequió la foto que actualmente tenemos en el póster. Retomamos elementos oaxaqueños. La idea es que los jóvenes vuelvan a voltear cómo se hace un altar de muertos, vean las comidas, e incluso los trajes, porque hay algunos que van caracterizados, deben ser netamente mexicanos o oaxaqueños los personajes. La idea es separar, aunque es muy corta, separar un poco lo que es el Halloween y festejar, porque es una fiesta. La fiesta de los fieles difuntos es una fiesta, ¿no? Tomando que es una fiesta poco pagana, si hacemos un poquito de historia, pues prehispánica, la muerte no era vista con tristeza, sino al contrario, era una transición. Pues invitamos al público en general para que nos acompañe, para que vive estas fiestas, para que visite los mercados, para que recuperemos la gastronomía oaxaqueña y no dejemos morir, ¿no? Artesanías, no dejemos, llámese artesanos de loza, llámese artesanos de flores, retomar nuestras flores, volvamos al cempasúchil, a la rosa, a la cresta de gallo, para que también la gente tenga, sea una forma de mover nuestra economía. Recuerden que para los oaxaqueños la fiesta de los muertos es la fiesta más grande, no solo acá, sino en los pueblos también. Con imágenes de Graciano Gómez, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratín.